para mí, Pabecito Bagatera, estar aquí con la gente de Dofus, con la gente de Angama. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola muchachos, yo soy Genki, yo soy el Community Manager de Angama Game para todo lo que tiene que ver con nuestros juegos en Latinoamérica y en España. Bueno, oigan, yo me acuerdo de Angama desde hace 15 años. ¿Cómo fue la experiencia de Angama aquí en Esofa? En Esofa ha sido espectacular. Pensamos que el día de ayer, por ser jueves, por haber partido de Colombia, pues no iba a haber muchas personas. No lo puedes creer, Zabal está totalmente lleno, al igual que hoy. Todos nuestros jugadores han venido, nos han apoyado, han estado por todos los stands. De verdad ha sido una actividad espectacular. ¿Cuál es la anécdota que más recuerda de aquí de Esofa? Pues imagínate, nosotros estuvimos acá celebrando los 10 años de Dofus hace 10 años. Hoy estamos celebrando los 20 años de Dofus y llegan hoy los chicos y me dicen: ¡Hola Genki! ¿Cómo estás? Y son niños que yo veía hace 10 años viviendo con la mamá, con el papá. Verlos hoy que están más grandes que yo, que están con bigote. Es increíble de verdad ver eso, que todavía se acuerdan de nosotros. Verlos y decir: ven, yo te acuerdo, me acuerdo de ti. De verdad, eso es espectacular, es la mejor anécdota que me llevo de este tipo de actividades. Bueno, ¿usted recuerda, por ejemplo, de Boku a uno de los integrantes de Angama, si no me equivoco, hace más de 10 años, o a un argentino que vino alguna vez aquí a Soja? Claro, son mis anteriores compañeros, los anteriores Community Manager. Estaba Sirdal y estaba Neo. Eran dos personas que trabajaban con nosotros. Al día de hoy ya no están en la empresa, pero han triunfado en diferentes otras empresas. Bueno, ¿qué nos ofrece hoy Angama aquí en Esofa? Bueno, en Esofa tenemos diferentes actividades. Como sabes, estamos cumpliendo 20 años. Por eso estamos regalando muchas cosas a nuestros jugadores. Tenemos actividades como invitar al monstruo, como la que acabamos de tener, que era descubrir la silueta. El fin de semana tenemos torneo de PvP. Tenemos desafíos en los computadores, en las tablets, porque venimos también con Dofus Touch. Si ustedes logran vencer el monstruo de la convención, se ganan una tarjeta. Lo mismo para Dofus, si logran vencer al monstruo que tenemos, se ganan una tarjeta. Cada una de las actividades dan ítems especiales en el juego. Además, traímos una tienda exclusiva desde Francia con muchos productos. De verdad, van a ser 5 días espectaculares llenos de actividades todo el día. Y sí que va a ser muy espectaculares aquí en Esofa. ¿Cómo podemos contactarlos y cómo podemos saber más de todo lo de Angama y Dofus? Claro, solamente tienes que entrar a www.dofus.com. Ahí te vas a ver todas nuestras noticias que van actualizadas diarias. Ahí vamos a estar informando dónde vamos a estar, qué se va a hacer, qué novedades hay para el juego. Si quieres jugarlo, ahí empiezas a jugar, descargas el juego y arrancas la aventura. Bueno, ¿y cuál es el mensaje en estos 15 años de Esofa? En esos 15 años de Esofa es un mensaje muy grande. Es decirle a todos que la comunidad gamer ha crecido. Es espectacular ver cómo en estos 15 años de Esofa, como vemos al principio que eran muy poquitas personas metidas en ese cuento, al día de hoy la comunidad gamer ha crecido. Ser gamer vale la pena. Stay gaming, se disfruta y ya no se mira raro como se miraba en años anteriores. Yo le mando un mensaje a todos los gamers de todos los juegos, que sigan disfrutando de juegos, que sigan disfrutando, que se apasionen por lo que hagan y que apoyen a las compañías que venimos a este tipo de actividades a compartir con todos ustedes. Bueno, Genki, pues muchísimas gracias y qué bueno estar aquí en el sitio Bagatera, aquí en Esofa. Dale, es un placer para mí poder estar contigo. Muchísimas gracias. Disfruta de Esofa, disfruta de Dofus y disfruta de todo esto que es para ustedes, ¿vale? Te cuidan. ¡Chao! ¡Chao!